Muy buenas con ustedes, Mario Ferrete, en un vídeo para Pip Héroes. En este vídeo vamos a jugar con Sonia, que es la bárbara de Diablo 2, que en este juego hace de guerrero cuerpo a cuerpo. Básicamente su rol es ser un guerrero, pero también puede ser un gran asesino si se potencia el uso de la habilidad W, por ejemplo. En esta build que vamos a hacer en esta partida vamos a intentar siempre que podamos potenciar la W, que a niveles medios altos hace un montón de daño y se puede usar casi cada segundo. En el nivel 1 vamos a usar el talento de pintura de guerra para que los ataques básicos nos curen, que es una cosa de las que más nos hacen falta al tener que ser cuerpo a cuerpo. Vamos a ver si aquí abajo hay alguien. No creo que le haya dado tiempo a nadie. Y, como os he dicho, mi compañero, oh, me han dejado totalmente cerrado. No. Corre. Voy a tener que dejar vendido a Gazlower ahí abajo, pero es que no me queda otra. Vamos a ver qué, si podemos recuperar un poco. Y son tres enemigos contra... Madre mía, qué gente hay aquí arriba. No sé por qué no hay nadie de nuestro equipo en la línea de abajo. Parece que se les ha olvidado que esa línea también está ahí. Vamos a decirles algo. A ver si nos echan cuenta. Y con esto nos recuperamos, hacemos daño, hacemos un all-in. Parece que ninguno de mis compañeros sigue sin ir abajo, aunque los del equipo enemigo tampoco. Y eso por lo menos que nos llevamos, de que no nos sacan de ventaja de experiencia. Todos están yendo abajo por Burki, no sé por qué. Recuperamos un poco. Y casi me como las arañas. Buster se tira de loco. Ahí contra todos. Y a ver si... Vámonos de una vez. No, se recupera muchísimo estos niveles. Así que no creo yo que vaya a ser posible matarlos tan fácilmente, porque ahora mismo no hay nadie, ninguno de nosotros tenemos una fuente de DPS fiable. Fiable en el sentido de que matarlo antes de que se recupere con la... con su habilidad. Ahora en este nivel vamos a coger... un momentito, a ver si me dejan siquiera mirar. Daño de mate sísmico aumentado. Siempre a W. Siempre a W. Así que nos ponemos el caballito. Y nuestro. Ya que estamos aquí, vamos a matar a Murky. Ya. Por lo menos conseguir las semillas estas. Y vamos al grupo de la izquierda. Hay muchísima gente ahí arriba, como me vean alguno acercarme. Veo muy arriesgado lo que está intentando este hombre. Pero podemos intentarlo. Sí, nos ayuda a Gazlower. Van a venir ya, van a venir. Ya están aquí. Ni a médico brujo lo van a coger. Y Gazlower no me hace mucho duelo, por desgracia. Así que lo voy a tener que dejar solo. Me voy a ir corriendo a la fuente. Me recupero un poquito pasivamente. Y le regalamos la mitad de las de las semillitas que se consiguen con el golem. Sigo sin entender porque no hay nadie en nuestro equipo que se vaya al botón. Subimos un nivel más. Y bueno, voy a arriesgar a subirme aquí arriba. A ver si me encuentro a alguien. No. Vamos a echarle una manita rápida a Gazlower con los campamentos. No me vaya el tiempo a llegar siquiera. Han matado a huevo de Murky ahora mismo. Así que voy a ir a... vale. Un poco de recuperación de vida. Un poco más. Ah, venga. La W hace mucho daño, como ya os he dicho antes. Y en este vamos a aumentar el daño esparcido para que tanto nuestro primer golpe como el golpe que lo precede
hagan el mismo daño. Cosa que está muy bien. Y da mucho daño. Vamos a ver si encontramos el huevo de Burki por algún lado. Me voy del top. Un segundito. Y muy bien. Ha estado muy bien. No nos podemos quedar. Vamos a ver si conseguimos matar la fuente. Y nos vamos para atrás corriendo, intentando recuperar vida por el camino. Llega Murky con su invencibilidad. Y vamos para abajo corriendo. Y a ver si podemos ayudar. Y si de paso ya nos recuperamos. Y visto el daño que hacemos ya, ya hacemos 300 por la W. Y en un futuro nos pondremos un talento que lo que hace es... perdón. Lo que hace es que nos permite usar una W instantáneamente. Después de usar la primera durante... por la mitad de maná. Cosa que está muy decente. Y que nos va a ayudar. Me voy. Porque ya hemos aprendido que eso duele. Y como último vamos a coger la Corea enrojecida. Mira, personalmente es una de las que más me gusta. Los terrores y volverán. Porque me ayuda mucho con la W. Dicen que la otra es más buena para iniciar, pero en caso de la iniciación tienes que tener un equipo que te escuche iniciar. Y claro, si no te escucha iniciar, pues estirarte a lo loco. Y sus vástagos. Voy a coger yo el terror. Porque si no, está claro que no lo va a coger nadie. Bien hecho. Y voy a intentar pushear en medio con todo mi equipo. Atención, vuestro terror vive. Usadlo para cosechar los y vamos a ir muy rápido. Vuestros enemigos. Para intentar tirar la torrecita. Que queda. Y vamos a intentar asaltar la puerta. Pues sinceramente la puerta sería una gran... una gran subida. Tiramos la planta y empezamos a pegar. Espero que el médico brujo me ayude una mitad. La planta hace mucho daño. Mucho daño. Y vamos a ver si consigo tirar otra aquí adentro. Uy, hay un huevo de Murky. ¿Habéis visto cómo hemos reventado toda la zona? No sé si lo convertimos en planta. No, así, mira, un poco así. Tiramos otra planta aquí en medio. Nos tiran una cárcel temporal. No podemos hacer nada durante un ratito. A ver si conseguimos convertir en planta Reynor. Un poco más. A ver si conseguimos matarlo. Vamos a ver si se ha librado por poco. A ver si con esa planta hacemos un poco más de daño. No, nos va a dejar, estamos solos. Así que nos vamos corriendo, nos retiramos antes de que aparezcamos con tres enemigos en el mismo lado. Bueno, está muy bien. Hemos prácticamente tirado la línea entera. Y se me va a acabar el terror ya. A ver si consigo llegar y hacer un poquito de daño en un segundo, no creo. Y parece que... bueno, lo me tiro aquí luego. Vamos a ver si... Uf, son todos para mí. Ay. Venga. Así por lo menos a los cuerpos que me los quito de encima. Y me he escapado. Me he conseguido escapar. He dejado a este hombre aquí solo, pero es que no puedo. O de Murky. Va a explotarlo. Y vamos a ver si... se ha quejado un montón y le ha salido mal. Llega la noche, héroes. Recordad, matad a los infestados y reclamad sus... queda una torre. Así que yo creo que si los minions llegan corriendo, la podemos tirar rápidamente. Sobre todo porque le voy a dar con todo lo que tengo. ¿Habéis visto? Tengo prácticamente una W limitada. Y vamos a ver si... la fuente fuerte. Nos recuperamos un poco más. Y vamos a hacer campamentos. Semillas. Con esto vamos a matar a este grupito nosotros solos.
si nos matamos, pues nos va a quedar poco. Y vamos a tirarnos a por el premio grande. Tiramos otra vez y empezamos a tirar la W como loco. Muy bien. Hemos ido. Tenemos casi para otro. Y está muy bien, porque con esto yo creo que vamos a conseguir otro más. Bien, y ya tenemos otro terror. Espérate, espérate. No voy yo tan rápido para cogerlo para atrás. Podemos todavía tirar un poco más. Ahorrar, denegarles a ellos que puedan sacar el su propio terror, que es lo importante. Alguien ha cogido ya nuestro terror. Vamos a ver si podemos hacer más daño. Vamos al Witch Doctor. Vamos a darlo. Bien, perfecto. Si nos llega a salir mejor. Si lo planeamos y nos sale mejor, lo dudo mucho. Cogemos muy bien todas las semillas. Y de mientras, pues nuestro terror va a su ritmo. Pero la verdad es que se está matando el solito todo. Ya llega Uther, ya llega detrás de Uther. Ah, he fallado la Q. Porque no he calculado nada de bien. Vamos a ver qué hacemos con este hombre. Uf. Me tira en la cárcel. Nos tiramos la ulti. Nosotros salgamos y salimos a dar. Uf, madre mía. Pero bueno, por lo menos hemos dejado el núcleo al 90. Bueno, al menos quizás, porque todavía lo estamos matándolo. 50%. Puede ser que lo matemos, no creo que nos dé tiempo. No creo, no lo creo. O pues sí. 12, 9, 8, 5, 4, 1, GG. Buen play. Ha sido una partida muy rápida, 11 minutos mal contado. 11 minutos y pico, perdón. Y nada, ha sido una muy buena partida. Así que espero veros, espero que veáis otros vídeos de Piperhéroes. Y nada, que hayáis disfrutado. Muchas gracias. Adiós.